compatibilizó los estudios con el mundo del deporte. Él es, fue deportista olímpico. Y todo eso te costó tu trabajito, Juanma. Ahora, ahora él lo va a explicar bastante. Y a mi derecha tengo a Isma. Me da un montón de alegría porque ella es la primera promoción que hizo bachillerato actual. O sea, los primeros que hicieron secundaria y bachillerato en el cole, todavía no había uniforme, ¿verdad? Pues era ella, que además era guerrillería, ¿eh? Sí, sí. Isma era guerrillería. De mí se acuerda todo el mundo, vamos. Ella estudió filología inglesa y en la actualidad pues ha montado una academia en el puerto Santa María. En el... A lo que me dedico. José Alberto ya ha hecho un resumen. Nos ha explicado mucho mi carrera deportiva. Yo tengo ahora mismo 31 años y llevo desde los 9 años compitiendo y desde los 11 años que fui al primer campeonato del mundo. Y no he parado, yo me he dedicado a eso profesionalmente. Incluso, o sea, no he dejado nunca los estudios, pero mi objetivo principal ha sido ir a una olimpiada. La campaña de Londres 2012, donde fue la olimpiada, estuve como entrenador del equipo de Venezuela. Y aunque no pude ir a la olimpiada como deportista, estuve viviéndola como entrenador. Y bueno, ni ya tuvimos, nos dijeron que teníamos que empezar a pagarnos los viajes, todos los desplazamientos prácticamente, entonces teníamos que tomar una decisión o dejar de competir y saltar al mundo laboral y olvidarnos de la competición o intentar hacer la locura que hemos hecho, que es montar una empresa, que es súper complicado, y a la vez que montar una empresa intentar hacer una campaña olímpica compitiendo. Que están triunfando en todo el mundo. Llama a tu familia y amigos y atreveros a ser los verdaderos protagonistas de la aventura. Y simplemente entrenando ya vivía agobiado. Y pensaba que era muy complicado hacer nada más. De hecho, dejé la carrera antes de montar la empresa y todo. Una vez que al día siguiente tienes que levantar a las 8 para entrenar, tienes que pensar siempre en tu objetivo a largo plazo. ¿Cuál es? Pues el que tengáis. Yo hablo del mío, que es ir a la olimpiada. Entonces, si no tengo que salir durante un mes y medio, no salgo. Vosotros tendréis otro objetivo. Si tenéis que estudiar porque queréis hacer lo que sea, pues si esa tarde hay que estudiar. Y al final, a la larga, es lo que os va a llevar a conseguir un bienestar y una felicidad cuando consigáis vuestros objetivos, que se va a ver recompensado. Lo paso. Nada, al cole, porque no sé vosotros, pero yo no estuve desde infantil o tal, ¿no? Yo vine en la secundaria. Una edad un poco... ¿No estás enfadado conmigo? No, contigo no, mister, es que no se puede enfadar, no nos podemos ir más. Y bueno, entonces yo he dicho en mi casa que las cosas sin esfuerzo no salen, ¿vale? O por lo menos a mi padre nunca le han salido. O sea, mi padre se ha tenido que esforzar 3 veces más a lo mejor que muchos para conseguir lo que tiene. No iba a ser la mejor. Porque yo honestamente no me iba a comprometer conmigo misma, porque era un esfuerzo a lo mejor que yo a mí no me apetecía hacer. Entonces dije, bueno, y mi marido, cuando nos fuimos de Erasmus, conocimos a una persona allí que se viene a vivir a España. Y de repente un día me dice, ¿tú por qué no abres tu academia? Y le digo, pues no te vas a hacer nada mismo, ¿eh? Es que no me da la vida, yo no tengo tiempo trabajar, niños, casa, tal, no sé qué. Porque soy hija, hermana, madre, esposa, profesora, es que no puedo con más cosas ya. También empresaria, no puedo. Hasta que un día dije, bueno, ¿y por qué no voy a poder? ¿Quién me dice que no? Espérate, lo voy a pensar. Vámonos, vamos a abrir una empresa. Y yo tenía una fecha, aparte no solo era abrir una academia en septiembre, ¿no? Que estuviera montada y con el mobiliario, con todo listo, sino que yo tenía que coger matrículas. Entonces, compré una mesa, pusimos... No había suelo todavía puesto. Reconfortante, ¿no? Porque esto lo he conseguido yo sola. Y cada minuto que trabajas en tu empresa es para ti. Entonces, tampoco te cuesta tanto, ¿no? No quiere decir que es... Te preocupes por las cosas. Ocúpate de lo que tienes ahora, ¿vale? Y no te preocupes. Es decir, si mañana tenéis un examen de matemáticas, preocuparos por eso y no por el de filosofía, ¿vale? De dentro de una semana. Preocúpate de eso, ocúpate. Y ya se verá y te organizarás para lo siguiente.